Bé, m'ha fet un encàrrec d'última hora al Jordi. En aquest cas tallo jo els músics. No? De fet, és presentar-los amb ells, ells són els Desert i s'encarregaran una mica d'anar marcant els tempos de les intervencions. Re, continuem aquestes presentacions una mica corals del grup. En aquest cas, us vull presentar a la Tània. Vull presentar-la i donar-li la benvinguda també, agrair-li que aquest esforç de pujar aquí davant de tothom a xerrar, que sempre és complicat, i re, presentar-la dient una mica que a la Tània sobretot, és que és raro donar-li l'esquena, que és superlleig, però perfecte. La podeu seguir sobretot amb un projecte que és Radio Africa Magazine, i la podeu seguir en múltiples formats, perquè ella a més també fa entrevistes a BTV, Radio Africa Magazine té una derivada a la ràdio setmanal 91.0, de fet allà va ser on ens vam conèixer, ens va convidar al programa i vam tenir el plaer d'estar presentant el Sailout, el projecte en el que estàvem treballant, i bueno, va ser molt interessant perquè a banda de poder presentar la proposta vam sortir amb bastantes reflexions i amb bastantes preguntes al cap, no? En aquest cas, més que respondre-les ens les vam endur i crec que ara parlava un moment ràpidament que és una de les característiques que intenta recollir, no? En molts dels seus projectes, no? Aquesta idea de fer un punt de trobada, de trencar barreres, de trencar murs i de poder formular aquestes preguntes. Així que és ideal poder-la convidar un dia com avui i poder-li cedir els seus 5 minuts aquí al Fòrum d'Indigestió. Benvinguda. I... Bueno, en primer lloc, a veure, jo parlaré en castellà, que m'expresso millor, donar-vos, bueno, demanar perdó per anar a llocs comuns, d'una banda a llocs de... parlaré molt genèricament i per altra perquè vaig supermaquillada i em sento una mica rara, però vinc de la feina, o sigui que soc coqueta però tampoc es para tant. Vale. Sisplau, us podeu aixecar aquelles persones que formeu o heu nascut en llocs que han sigut colonitzats? No val Catalunya, eh? Vale, som 4 persones, no? Vale. Per tant, sou immigrants, no? També. Gràcies. Jo crec que amb vosaltres tenim llocs comuns. Tenemos, puedo decir que tenemos un pasado común. Hay sitios que tengo en común con todos los demás, pero este no. ¿Esto qué significa? Que el género... Espera un momento, es que ¿nos puede checar mis eso? Es que no. Va, espera un momento. Es que estoy súper alta. Empiezo, perdonad. Creo que es importante reconocer el lugar común de la colonización, igual que es importante reconocer el lugar común del género, de la raza o de la clase social, porque aquellos que hemos sido colonizados tenemos en nuestro ser algo que dice que hemos sido inferiorizados. Y esto siempre está con nosotros encima. Esto siempre nos lleva allá donde nos vayamos. Esto es lo que ha creado a nuestros padres, a nuestros ancestros, y llevamos años y años con esto encima. Es decir, esta es la historia, nuestra historia y nuestro devenir. ¿Por qué hablo de esto? Porque es una manera de crear los imaginarios colectivos, que recaen sobre nosotros y, por lo tanto, es una manera en la cual yo me enfrento al mundo. Y, por lo tanto, como yo me enfrento al mundo con esta carga, estaré de una manera muy concreta. Achille Mbembe, el filósofo camerunés,
en su libro Crítica a la razón negra, dice que en el hemisferio occidental se considera el centro del globo, el país natal de la razón, de la vida universal, de la verdad, de la humanidad. Por sí mismo, Occidente codificó una gama de hábitos aceptados por los diferentes pueblos. Todos aquellos que están fuera de ahí, de alguna manera, son considerados inferiores. Ngugi wa Thiong'o, un escritor keniata, lo lleva al terreno de la literatura y dice que debido a la posición predominante de Europa frente al resto del planeta, a lo largo de los últimos 500 años la literatura europea ha ocupado un lugar de privilegio en el escenario mundial. La literatura ha aportado gran tradición humanista, un claro reflejo de las luchas sociales democráticas de los pueblos europeos, pero debido a que es occidental ha omitido o de alguna manera ha optado por la ambivalencia en situaciones históricas como el comercio de esclavos, la esclavitud, el colonialismo o el actual neocolonialismo. Para él existe un racismo inherente en las relaciones de Occidente con el resto del mundo. De nuevo pido perdón por las grandes generalizaciones, pero es para que entendáis que mi posición, evidentemente, no es igual a la vuestra y, por lo tanto, mi manera de estar en el mundo no es igual. Y vuelvo a repetir, la posición de clase, de género y de raza tampoco son iguales. Tenemos lugares comunes, pero en este colonialismo no está. Estamos cuatro personas en esta sala. Y esto es importante que lo sepáis, porque parece que todos venimos del mismo lugar, pero no es así. El escritor mozambiqueño Mia Couto dice que todos estamos hechos de historias, como de moléculas. Entonces, esta historia de represión por los lugares comunes de la colonización conforma nuestro devenir. Queremos conocer nuestras historias, reproducirlas, queremos crear nuestros propios discursos e imágenes, y es esto lo que hacemos, es esto lo que hago. Esto no es una lucha de sexos, ni de clases, ni de razas. Quizás es una lucha de poder, pero lo que sí que sé es que es una lucha de representaciones, y en la cultura es donde están las representaciones, porque es ahí donde está el reconocimiento. Todos necesitamos reconocimiento desde que nacemos en nuestra familia, y esto es un reconocimiento en la sociedad. Y es importante dar ese reconocimiento, sobre todo en un territorio que cada vez más hay gente de diferentes lugares. ¿Para qué no abrir ese reconocimiento a otras gentes y otras culturas? Entonces, la cuestión relevante aquí no es muy rápido. La cultura es el campo de batalla de las representaciones, eso tenerlo claro. La cultura, para aquellos que emigramos, es el espacio donde vamos a luchar por nuestro reconocimiento. Y no es un reconocimiento folclórico. No, es un reconocimiento por una manera de mirar el mundo. Es un reconocimiento por mirar el mundo desde la perspectiva de la cual yo formo parte, con mi mochila, mi devenir y el devenir de todos aquellos que han sido colonizados algún día. Somos muchos los que pensamos que Europa ya no es el centro del mundo, que Occidente ya no es el centro del mundo. Somos muchos que queremos crear imaginarios en lugares comunes fuera de Occidente. Por lo tanto, la cuestión importante y relevante es cómo creamos diferentes centros, cómo desplazamos el centro de Europa hacia esos múltiples centros. Es cómo romper las fronteras mentales para que vosotros, los que no habéis sido colonizados, abráis la mente para que nosotros, que hemos sido colonizados, podamos entrar y todos estemos en el mismo lugar. La cuestión relevante es romper la hegemonía cultural, y para hacerlo hay que desplazar el centro. Gracias.
Uniform.